Germán, hoy vamos a hablar de Galdós y el sexo. Pero antes de entrar en el tema, quiero aclarar el marco teórico de esta charla. Y me refiero a la polémica de cómo hay que entender el texto literario. Por un lado, están los que se han quedado con las ideas de Roland Barthes, expresadas en su ensayo La mort de l'auteur, La muerte del autor, de 1967. Allí defendió que el aspecto biográfico de un autor no tiene nada que ver con el texto. Hace poco vimos estas ideas utilizadas por Vargas Llosa, por ejemplo, para descalificar a Galdós. Por el otro lado están los que defienden lo contrario, que para llegar a entender el texto hay que estudiar el contexto y la persona del autor. Muy bien. Entre ellos me encuentro yo. Claro. Yo creo que la biografía, conocer la biografía, es muy importante y es un elemento que además añade sinceridad al estudio, sí, y al trato con las letras, ¿no?, humanas. Yo siempre pienso en esto en García Lorca, que era extremadamente sincero en la manera en que se expresaba, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX, concretamente, Clarín, Pardo Bazán y Galdós, Clarín en La Regenta, pues tiene unas escenas un poco subidas de tono, por ejemplo, la escena en que se cuenta que la madre le provee a el magistral con una criada, Petra, para que satisfaga sus... Naturalmente, Galdós a esto le dice, no, no, esto no puede ser, esto es un extremo, ¿no? Sí. Por otro lado, pues la Pardo Bazán en Los Pazos de Ulloa, cuando describe al protagonista, don Pedro Moscoso, el señor de los Pazos, bueno, se regodea describiendo el físico, el pecho y los pelos, el vello de don Pedro. Aparece el cuerpo. Aparece el cuerpo, efectivamente. Y Galdós, sin embargo, es muy contenido, etcétera. Pero cuando Clarín le hace la reseña de La desheredada, ya dice que Isidora Rufete es la primera hembra, porque las anteriores, las de sus novelas de la primera época, eran todas un poco convencionales y un poco tipos de mujeres más que mujeres de verdad, ¿no? Entonces, evidentemente, a partir de La desheredada, de la segunda manera, de la segunda manera, hay algo nuevo en Galdós, sí, que deberíamos de intentar de entender, y quizás la biografía nos da alguna idea sobre, sí, esto, ¿no? Porque el otro día me contaste algo de la vida de Galdós muy interesante sobre la relación de él con Lorenza Cobian, algo que yo no sabía. En efecto, una de las cosas más curiosas, y esto pues más o menos lo hemos sabido, no sabemos bien, pero Luis Verde tiene la convicción y ha escrito una pequeña biografía de Lorenza Cobian, donde dice Luis que Verde, el bisnieto de Galdós, sí, pues él está convencido de que Galdós conoció a Lorenza en Santander, sí, y eso creo que está claro y lo que todo el mundo lo sabe, pero él quizás lo lleva a un poco antes de lo que siempre hemos pensado, al comienzo de los años 80. Hay una serie de cosas curiosas, ¿no?, que ya en El amigo manso aparece una descripción de Arriondas y de dónde es, exacto, Lorenza Cobian, pero, exacto, bueno, esto quizás él simplemente, sí, viajó por allí. Sí. Pero lo que sí sabemos es que Lorenza Cobian él la conoce y es también, puede ser muy bien, el ejemplo o la inspiración para Camila, que es otra, como diría Galdós, perdón, Clarín, una otra hembra, guapa y de un físico muy atractivo, como aparece descrita en la novela, lo mismo que Fortunata. Sí.
O sea que a lo mejor podría Fortunata inspirarse en la figura de Lorenza Cobian. Que Lorenza Cobian fuera la inspiración, claro, para Fortunata. No me extrañaría. Entonces, claro, si nosotros con la biografía entramos en la novela, con estos elementos, sí, podemos ir esponjando el texto, descubriendo nuevas cosas, que nos va diciendo más, que podemos comparar nuestra relación con el texto. Hay, por ejemplo, un caso muy curioso, y es que Fortunata, a Fortunata y a Juanito se les muere el primer hijo. Exacto. Cosa que parece que ocurrió también en la relación entre Lorenza Cobian y Galdós. Fíjate. Ya sabemos que Lorenzo, sí, Cobian y Galdós tuvieron a su hija en 1891, pero parece que antes, su hija María, sí, que es la abuela de Luis, sí, del que acabamos de mencionar, pero antes parece que tuvieron otro hijo. Y eso es que lo murió, chocante. Sí, y claro, que es esta. Entonces, claro, todo esto nos permite relacionar a Galdós con este. Y también nos permitiría hacer conjeturas sobre el trato de Galdós con las mujeres. Sí. Galdós es un hombre que, a pesar de todo lo que dicen, de que tiene muchas aventuras y que es un mujeriego, hay algo, y tú me lo has dicho en varias ocasiones, que es un hombre que no es tan afortunado en amores, no, porque nunca consiguió casarse con una mujer de, digamos, de su clase social que le hiciera feliz. Cosa que podría haber hecho. Únicamente al final con Teodosia Gandarias tuvo ese encuentro de vida agradable. Y quizás antes en Madrid y en Santander lo tuvo también con Lorenza. Ya sabemos las relaciones con la Pardo Bazán, que fueron muy breves pero muy intensas y sexualmente claramente satisfactorios para ambos, ¿no? Sí. Es decir, la mujer, el sexo en Galdós tiene un papel evidente, ¿no? De que tiene el papel de que de alguna manera entra en la novela e introduce el cuerpo. Sí, tengo otra pregunta, porque ¿tú crees que Juanito Santa Cruz tiene alguna relación con Galdós? Bueno, ahí es otro, es mucha especular, pero sí, bueno, ya sabes de sobra que en Fortunata el personaje que es el doble de Galdós es Evaristo. Sí. De hecho, la Pardo Bazán le dice, anda, este es, cuando lee la novela ya se da cuenta que es Galdós, aunque Evaristo es un poco mayor que era Galdós cuando escribe la novela, porque Evaristo tiene 60 y pocos años y Galdós escribe Fortunata a los 40 y pico, 40 y pocos, y 40 y, sí, y mientras que Juanito es más joven, ¿no? Claro. Pero efectivamente, parece que en Juanito pudiera haber algo de Galdós. El hecho de por qué Galdós tiene relaciones con una mujer que se llama Lorenza Cobian, que no es una mujer letrada, que no es una mujer de su misma clase social, sino porque es una mujer que obviamente le atrae, le gusta, vive con ella, se siente a gusto con ella, y entonces, y seguramente es feliz con ella. Sí. Entonces, ¿por qué? Entre otras cosas, lo mismo que Juanito. Exacto. Juanito, ¿por qué le gusta tanto Fortunata, estar con Fortunata? Hombre, porque Fortunata cree que Juanito es lo más. Exacto. Lo más, y Juanito es un pobre hombre, ¿no? Con ideas que son como cintas de colores, ¿no? Sí. Entonces, ahí puede haber. Es decir, que la biografía nos abre caminos, nos permite encontrar huellas. A mí, por ejemplo, me gustó mucho, y lo he dicho en varias ocasiones, la novela de Santiago Gil, El primer amor de Galdós, sobre Sisita, ¿no? Sí. Que ha publicado este novelista canario, que cuenta el despertar sexual de Galdós, ¿no? Por supuesto que esto, no sabemos nada si eso biográficamente fue así, pero es una extensión artística muy interesante que nos lleva a volver a conocer a Galdós, que nos lleva a pensar a Galdós y que nos lleva a sus libros, como el caso que acabamos de hacer de Fortunata. Y eso es muy importante. Y, insisto, hay que recordar
que Galdós trataba de escamotearnos el cuerpo en las novelas. Hay gente que me ha dicho a mí a veces en seminarios o cosas, uy, pero Galdós hace descripciones de la mujer. ¿Qué va? Son todas muy moderadas. Alguna vez puedo decir que tiene un perfil de los senos muy interesante, pero poco más allá no dice nada. Mucho menos que Clarín o que la Pardo Bazán. Sí, sí. Pero sin embargo, ahí está el cuerpo. El cuerpo que quiere salir. ¿Por qué Galdós quería que el cuerpo y el espíritu volvieran a entrar en la novela? Y parte importantísima que mueve al ser humano es la pasión. La pasión que a veces ciega y te hace perder el compás de la vida. Y eso es lo que Galdós hace. Y eso es lo que podemos sacar de sus novelas. Muchas gracias, Germán.